Hola, hola, qué bendición que estés aquí conmigo y doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de llevar otro video. Quiero mandar un saludo a María Gámez Rentería, Ivonne Linares, Carmenza Correa de Colombia, Marita Cornejo de Perú, Josefina Acuña, Refugio Ponce, Filiberta Pucheta Pérez de Veracruz, Elvia de Tuxtepec, Oaxaca, Elia de Guerrero y a Sayuri. Un besito a todos ustedes, muchas gracias. Que están presentes y quiero enseñarles a hacer esta bellísima flor que les va a encantar. Es de una cinta de organza matizada de 2.5 centímetros y vamos a comenzar. Es súper fácil, lo voy a hacer en esta, en una cartera, ¿verdad? Y si tú quieres realizar la cartera, armarla, al final del video le das clic en cartera elegante y te puede llevar para que tú puedas realizar esta belleza. Vamos a comenzar. Aquí tenemos la puntada de palmita, punto francés o puntada francesa y punto atrás. Esta es la hoja gala, que las puedes encontrar en mi canal, ¿verdad? De esta forma, pero vamos a hacerla súper rápido de esta manera. Yo estoy tomando aquí un tramo de tela bondeada, que es yacar, y estoy ocupando este hilo de bordar matizado. Y bueno, vamos a hacer una puntada larga. Siempre es de afuera hacia adentro. Si aquí está la flor, vamos a empezar de afuera hacia adentro. Vamos a sacar una puntada larga, vamos a sacar a un lado, un poquito más abajo. ¿Sí? Metemos donde mismo, sacamos del otro lado, más o menos a la misma distancia. Donde mismo, hacemos una puntada más corta en la parte de en medio. Donde mismo, metemos... sacamos otra vez en donde está la parte de en medio, una poca más chica. Vamos a meter donde mismo, vamos a hacer como un centímetro, a sacar así la aguja por la parte de abajo, sacamos. Metemos donde mismo, donde estaban las puntadas anteriores, sacamos del lado izquierdo, volvemos a hacer la misma técnica. De un lado, del otro, metemos donde mismo y la puntada corta. Y así nos vamos por toda nuestra marca. Aquí ya la terminamos y bueno, aquí ya la tenemos marcada en esta cartera, ¿verdad? Y este es un jacquard bondeado, ¿verdad? Tú lo puedes hacer con la tela que gustes. Y bueno, para hacer aquí estas semillitas, vamos a ocupar un listón. Yo lo voy a ocupar doble. Es este trenzado metálico o metálico, ¿verdad? Pero tú puedes ocupar el que tú gustes. Vamos a hacerle dos vueltas. Y esta es la puntada francesa o punto francés. Nos queda de esta forma. Y vamos salteando. Si le quieres dar tres también es válido, ¿verdad? Para que te quede un poquito más más gordita. Jalamos y así nos va quedando, mira. Y así lo vamos a hacer en toda nuestra puntada como aquí. Vean qué belleza. Bueno, vamos a hacer este bastoncito. Es una puntada decorativa y con el mismo hilo para bordar, en este caso que yo ocupé el metálico, vamos a hacer una puntada atrás y así nos vamos a ir, va a ser puro punto atrás. Jalamos y por toda nuestra marca de esta forma, pero si tú la quieres hacer de otra puntada también en mi canal puedes encontrar varias puntadas, ¿ok? Es puro punto atrás. Y así nos vamos a ir por toda nuestra palomita que aquí marcamos o nuestro bastoncito. Bueno, pues aquí es el bastoncito con esa puntada. Vamos a hacer rápido la hoja, que es la hoja gala. Y vamos a ocupar dos cintas para cada hoja. Ya es las necesarias que tienes que cortar, pero para la hoja son dos cintas de 5 centímetros de largo.
por 2.5 de ancho. ¿Okay? Dos cintas. El atafeta tiene un alambrito que se lo vamos a quitar. Vamos a sellar nuestras orillas de esta forma y vamos a juntarlas, las dos piezas. Vamos a cortar más o menos calculando lo que son 2 centímetros, un dedo. Vamos a cortar en diagonal y vamos a sellar de esta forma. Vamos a voltear y por la parte más corta vamos a cortar igual en diagonal. De esa forma. Y vamos a sellar la parte de abajo. Y estas las guardan para hacer florecitas. ¿Verdad? Las florecitas de retazo. Y vamos a empezar a hilvanar toda esta parte de abajo. Ya hilvanamos toda esta parte de abajo. Vamos a corrugar y vamos a unir donde terminamos. Aquí con la parte que empezamos para cerrar nuestra hoja. De esta forma. Y por la parte de atrás vamos a rematar. Y aquí tenemos nuestra hoja. Yo aquí ya la adelanté con 2 más y vamos a empezar con nuestra flor. Vamos a ocupar 6 piezas de 10 centímetros de largo. Y este es de igual manera de 2.5. 2 centímetros y medio de ancho. Son 6 piezas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar de esta forma. A la mitad, ya que sellamos, ¿eh? Vamos a sellar. Vamos a doblar así. Vamos. Esta parte de enfrente vamos a doblarla para poner este pico de este lado. No importa que nos quede esto de fuera. Vamos a voltear y lo mismo vamos a hacer con esta. Vamos a sacar el pico de esta esquinita. Nos va a quedar de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a sellarla. Para que se quede así pegado nuestro listón de esta forma. Bueno, ya que lo tenemos así, vamos a doblar, dejando más o menos lo que es 1 centímetro. Y vamos a doblar estas 2 piezas que nos quedaron aquí, estos 2 piquitos o medios triangulitos, vamos a doblarlos hacia la parte de arriba. Y vamos a ponerle un alfiler. Y así vamos a hacer nuestras 6 piezas. Aquí tenemos nuestras 6 piezas, vamos a empezar a hilvanar, siempre fijándonos que se cosa la parte de atrás y la parte de enfrente. Vamos a quitar el alfiler y así toda la parte de abajo vamos a hilvanar. Sin cortar el hilo, vamos a juntar nuestras 6 piezas. Ya tenemos nuestras 6 piezas. Vamos a corrugar muy bien lo más que se pueda y vamos a unir la última pieza con la primera. De esta forma vamos a jalar muy muy bien, ¿verdad? Que nos quede así. Y por la parte de atrás vamos a rematar. Ya aquí quedó nuestra flor, vamos a empezar a acomodar estos piquitos que nos quedan en el centro, de esta forma, vean qué bella. Y vamos a acomodarla donde ya tenemos nuestro bordado, ¿verdad? También lo puedes poner en las tiaras de las nenas, en las diademas, ¿verdad? En la ropa. Y bueno, vamos a coser la parte de en centro. Vamos a meter nuestra aguja. Y así vamos a coser por todo alrededor. Vean, aquí ya la tenemos. Y bien, para el centro, si tú le quieres poner una perlita, lo puedes hacer o puedes hacer nudito francés en la parte del centro. Yo tengo este listón de 1 centímetro de ancho. O lo puedes hacer también con cualquier hilo para bordar. No necesariamente tiene que ser listón. Vamos a hacerle 1, 2, 3 vueltitas. Lo mismo que hicimos aquí en las semillitas estas.
Nada más que aquí es con cinta. Y así vamos rellenándolo las veces que sean necesarias. Yo aquí le puse 4 y le puedes poner las que tú desees. ¡Tatán! ¿Qué tal se ve? La verdad se ve bellísima. Vean nada más con estas puntadas. Este pequeño diseño lo puedes hacer tanto en la cartera como en una servilleta, ¿verdad? En una bolsa, lo puedes ir agrandando para un juego de baño. Ya es ahora sí que a tu creatividad. Recuerda que yo les doy el paso a paso, pero la creatividad la tienes tú. Bien, regálame por favor un like y también te pido por favor, si no te has suscrito, abajito del video donde dice suscribirse, dale clic a la campanita y a todos para que te lleguen las notificaciones de los videos que se van subiendo. Por favor, te pido también que me apoyes viendo los videos para que podamos seguir adelante y seguir enseñando estas bellezas. La verdad, a mí me encantó, yo espero que a ti también. Por favor, te pido que te cuides mucho, te mando un abrazo, Dios me los bendiga grandemente y les recuerdo que se les quiere mucho, Tote. Besitos, bye.